¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Pereira, soy gerente de la unidad de negocios corporativos del grupo Luminotecnia, más conocido como Lumicorp. Lumicorp es una de las unidades de negocios del grupo Luminotecnia. A nuestro cargo tenemos todos los negocios que corresponden al sector corporativo, por eso es que el nombre está muy asociado a eso. Básicamente el origen justamente se genera a partir de una necesidad que vimos en el mercado, en la explosión del mundo de las construcciones. Vimos la necesidad de atenderle de forma mucho más especializada a nuestros clientes corporativos. En ese momento teníamos una cartera de clientes importantes de empresas constructoras, de instaladores eléctricos, muy orientado a las construcciones también. Y lo que vimos es que estos clientes necesitaban una atención especial, una atención con mucho foco técnico, y fuimos creando la empresa digamos, en respuesta a esa necesidad. Es importante entender el contexto del grupo Luminotecnia, ¿verdad? A nivel de contexto, el grupo Luminotecnia tiene 650 personas, 650 colaboradores que formamos parte del grupo Luminotecnia, donde cada uno tiene un rol específico y una función de cara al cliente. Dentro de del grupo Luminotecnia le conocemos más a la empresa, la tienda Luminotecnia, en sus locales, en sus salones comerciales. También tenemos una empresa que está orientada únicamente a atender a clientes revendedores, que es una empresa distribuidora, que es Distisol. Y después está Lumicorp, que es la encargada de atender los negocios corporativos. Estas unidades de negocios del grupo Luminotecnia tienen un alto perfil de concentración en lo comercial. O sea, dentro de cada una de las unidades nosotros manejamos equipos comerciales, y el equipo comercial de Lumicorp integramos más de 60 personas. Personas que capacitamos en forma constante. Es un equipo comercial que tiene un alto enfoque hacia el cliente, respondiendo en forma inmediata, respondiendo, digamos, dando soluciones y alternativas para los clientes corporativos, de manera que el cliente siempre tenga una respuesta ágil en la atención que le brindamos desde Lumicorp. El 2020, cierto, un año muy complicado, un año muy desafiante, con decisiones permanentes, con decisiones en el día a día que íbamos acomodando dentro de todo lo permitido, porque fue un año muy condicionado desde el Ministerio de Salud Pública de las cosas que podíamos hacer, un año de mucha protección hacia nuestra gente, con elementos que formaban parte del protocolo sanitario que activamos nosotros en forma permanente, cuidando a las personas que trabajan con nosotros y también cuidándole a nuestros clientes. Porque es importante visualizar que el negocio de Lumicorp es un negocio muy relacional. Nosotros tenemos negocios, mesas de trabajo, mesas de negocios que hacemos con nuestros clientes, donde antes de la pandemia lo hacíamos cara a cara. O sea, nos íbamos a su oficina, hacíamos reuniones permanentes con ellos, estábamos todos los días visitándole, cosa que se modifica con esta situación de pandemia. Y por eso fue altamente desafiante encontrar el nuevo modelo de atención hacia nuestros clientes. Y acá es importante entender y mencionar que la tecnología fue nuestra principal aliada, ¿verdad? Nosotros descubrimos un mundo mucho más digital, más tecnológico, donde a nuestros clientes le invitamos hoy a una reunión virtual, ¿verdad? Que hoy todos los medios digitales están, digamos, presentes en cada negociación, y que fuimos adoptando y adaptando dentro de nuestra gestión de todos los días, y que vemos una respuesta muy positiva de nuestros clientes. O sea, hoy hablar de una reunión virtual con nuestros clientes, el cliente ya entiende, ya es normal, ya no te pregunta qué es eso, ¿verdad? Entonces, invitarle a una reunión virtual y hacerla de esa manera, hoy el cliente lo toma como ya algo habitual. Y eso hace que estemos más cerca de nuestros clientes, protegiéndonos y cumpliendo los protocolos de protección, ¿verdad? Porque estamos, digamos, haciendo en forma, cada uno, evitando las aglomeraciones, y cada uno en sus oficinas con todos los sistemas de protección que nos recomiendan. Entonces eso hace que hoy estemos más cerca de nuestros clientes a través de los medios digitales que tenemos disponibles.
Aparte de la innovación es la inversión. Nosotros como empresa tuvimos que hacer una inversión a nivel de elementos tecnológicos para nuestra gente, ¿verdad? Nosotros tuvimos que comprar equipos informáticos, tuvimos que generar, digamos, permisos, licencias, ¿verdad? A nivel de software que nos permitan hacer esto, o sea, que nos permitan las reuniones virtuales y estar más cerca de nuestros clientes. Lo bueno de todo este tiempo es que nos da momento de pensar, o sea, tenemos mucho tiempo para pensar, para hacer una buena planificación, para hacer estrategias muy orientadas a lo que nuestro cliente necesita, hacer lo que el mercado necesita. Entonces hoy estamos en ese capítulo, estamos en mesas de trabajo permanentes donde estamos visualizando 2021 que puede venir y que va a venir de una forma mejor que este 2020 y cerrando un buen año. Nosotros estamos viendo que a partir de este segundo semestre los números están mejorando, notablemente mejorando, y con una proyección de un cierre de año en un segundo semestre muy positivo, ¿verdad? Eso a nosotros nos da ánimo y nos alienta que un 2021 se va a venir como un buen año y esa planificación y esa estrategia es la que estamos armando el día de hoy. Lo que pasó durante esos meses pandémicos, donde estuvimos todos muy encerrados, fue justamente que el avance en obra no era visible. O sea, el tema de que hubieron restricciones y las fases no permitieron en un primer momento tener un avance permanente en las obras. Entonces eso hizo que finalmente la demanda hacia nuestros productos también haya bajado. O sea, entonces bajó la demanda en esos meses. Cuando una vez que la fase habilita nuevamente entrar en un trabajo de avance de obra permanente, nosotros vemos nuevamente cómo evoluciona la demanda de los productos que nosotros ofrecemos. Y dentro de ese esquema hoy, si bien la evolución no es como la de antes, porque sabemos que todas las obras y todas las empresas estamos trabajando a nivel de cuadrilla, entonces la evolución también se hace en el mismo nivel que las obras permiten incorporar gente trabajando, ¿verdad? Es cierto, todo lo que corresponde a construcciones no dejó de consumir productos. Nosotros seguimos atendiendo a las empresas constructoras de forma permanente y constante. Ahora sí, el consumo, digamos, se redujo porque también el avance en obra es menor en base al trabajo en cuadrilla y al avance que se puede dar. Entonces, las obras continúan, ¿verdad? Todos los proyectos que nosotros veníamos atendiendo previo a la pandemia, hoy continúan y con una etapa de finalización. O sea, todos los proyectos que estamos acompañando con nuestros clientes están en fase de cierre, de finalización, lo que hace que finalmente que se genera, digamos, muy buena expectativa en relación a los números que se van concretando. Y también existen carteras nuevos proyectos para el 2021. Entonces eso indica de que va a venir un 2021 muy bueno, ¿verdad? Y nos da mucho pensamiento optimista, digamos, en relación a eso, ¿verdad? El rubro de la construcción mueve mucho la economía. El mundo de la construcción tiene el empuje y llega a todos los sectores económicos de nuestro país. Y bueno, alentarle y realmente darle, digamos, felicitarle a estos emprendedores de la construcción que hacen que nuestro país realmente siga creciendo, ¿verdad? Que traen a nuestro país innovaciones, que traen a nuestro país inversiones extranjeras, ¿verdad? Realmente felicitarle por el empuje que tienen ellos y que siempre piensan y dan trabajo a mucha gente, ¿verdad? Y decirles que nosotros desde Lumicor todos los días estamos pensando cómo podemos acompañarle de la mejor manera, incorporando productos, incorporando soluciones, preparándole a nuestra gente, teniendo, digamos, el mejor mix de soluciones a nivel de mercado en el rubro eléctrico y que estamos acá para acompañarles y para servirle en todo lo que esté a nuestro alcance.